Roberto Enrique. Roberto, usted ha planteado cuatro puntos, pero dice que dependen de la unidad. ¿Hay conversaciones con qué sectores por parte de COFECE? No, nosotros estamos abriendo ya el debate. Si algo le tenemos que dejar muy claro a Venezuela es que no va a haber improvisaciones, y desde que ya nuestra convocatoria central ha sido a planificar, prepararnos, organizarnos y movilizarnos para derrotar a Nicolás Maduro y sacarlo del poder en las próximas elecciones presidenciales. Pero no hay ni siquiera. Tienen que venir lo más pronto posible y elecciones libres y absolutamente transparentes. Pero está suspendida la negociación en México. ¿Cuál sería la vía? Están abiertas todas. Lo que no nos vamos a quedar, como lo dije, es con los brazos cruzados. Lo que no nos vamos a quedar es paralizados. Si hay algo, Vanessa, a lo que Maduro no se le puede escapar, es que aquí va a haber elecciones presidenciales. ¿Cuándo? Nosotros vamos a luchar porque sean lo más pronto posible. Pero el país, lo que no podemos es caer en la desesperación. Movilización, organización, planificación y mucha unidad, como lo hizo el pueblo de Barinas, va a ocurrir en Venezuela. ¿Cuál es la vía del revocatorio, Roberto? ¿La evalúan? Por supuesto, la estamos evaluando, no puede estar descartada, y lo importante es que todas estas opciones nos llevan a una elección presidencial. ¿Cómo se retoma México, Roberto? ¿Cómo se retoma México? Nosotros creemos que fue una irresponsabilidad haber suspendido México. Se retoma simple y llanamente con Nicolás Maduro y su delegación sentándose. Nosotros estamos listos. Depende de ellos, de que vaya la delegación oficial. Es de ellos, exactamente. Solamente. Nosotros estamos listos para poner por encima de todo los intereses superiores del pueblo venezolano y de ninguna individualidad, sea empresario, sea político. Aquí son los intereses del pueblo venezolano los que están en juego, y Nicolás Maduro y su delegación tienen la responsabilidad de asumir ellos qué hacen o no, pero nosotros los estaremos esperando en el proceso de México. Roberto, ¿qué amenazas recibió para que no viniera Guaidó? Varias. ¿Quién lo llamó? No te puedo decir. ¿Con qué lo amenazaron? El miedo es la herramienta del autoritarismo. Dios, la fe y el coraje es la herramienta de quienes queremos un país libre. Muchísimas gracias, Roberto. Felicitaciones. Me alegro mucho volverte a ver. Igualmente, gracias.